Banal TV. El nombre de la obra se denomina Construcción de Muro de Contención en Cancha de Usos Múltiples del Lindero, en esta localidad, San Juan Tuxtepec. El número de obra es 2021-FEFOM-51 y la fuente de financiamiento es del Fondo Estatal para el Fortalecimiento Municipal, FEFOM 2021. El monto autorizado son 710 mil pesos y la descripción de los trabajos son los siguientes: trazo y nivelación de terreno, excavación manual por medios mecánicos para apertura de cepas, cimentación a base de zapatas corridas, muro de contención de concreto armado, sampeado de concreto en muros de 5 centímetros de espesor, reforzado con malla electrosoldada y la limpieza gruesa durante la obra. Las metas programadas son las siguientes: son 84 metros cuadrados de muro de contención y 290 metros cuadrados de sampeado de taludes. Son los datos que guardan e integran en el expediente técnico. Muchas gracias. Este muro de contención que me estaban diciendo, ¿sabes qué? Va a ser de concreto y entonces nos va a permitir que subamos en un vehículo hasta allá arriba, porque allá arriba queremos hacer otra cancha después, para que eso se vaya poco a poco modificando y convirtiendo en un complejo deportivo que nos sirva cada vez mejor para todos. Luego ya me iba a aplaudir la señora y le dije que no. No es para que nos aplaudan, ¿eh? No es para que nos aplaudan, es para que, si ustedes consideran que estamos haciendo las cosas bien, tomen ese ejemplo, ¿sí? Y transmítanselo a sus niños, ¿sí? Porque nosotros, como ayuntamiento, siempre hemos reconocido la labor de las mamás, que aquí la mayoría son mamás, ajá. La labor a la que me refiero es no solamente agradecerles que nos dieron la vida, sino agradecerles que nos den el mejor de los ejemplos que podemos tener en la vida. Ejemplo de trabajo, ejemplo de responsabilidad, ejemplo de dedicación, ejemplo de entregar el alma todos los días para que nuestra familia esté bien. Desgraciadamente, bueno, pues habíamos dejado un tanto olvidado este espacio, lo vamos a remodelar completamente para que ya todas las gradas se les dé su retocada, tengamos unos juegos también que sean muy atractivos, mucho muy bonitos, muy atractivos, para que nuestros niños les dé gusto. Se denomina suministro y colocación de juegos infantiles y gimnasio al aire libre. El número de obra es 2021-PADAE-31. Es una obra que se realizará por contrato con un monto autorizado de 1,418,629 pesos. El origen de los recursos es del Programa de Acciones para el Desarrollo 2021. La obra se llama Suministro y Colocación de Juegos Infantiles y Gimnasio al Aire Libre. El número de obra es 2021-PADAE-30. Es una obra que se realizará por contrato con una inversión de 1,387,160.35 pesos. Banal TV.